Bienvenidos, niños, al increíble mundo de la cartomagia. Presentado por el único e inigualable Mago Carlitos. Y por mí, su anfitrión y gran amigo, el gato Alberto. ¡Fua! Bueno, niños, bienvenidos al capítulo del día de hoy. Capítulo número 8 de Cartomagia para Niños. El día de hoy veremos un truco un poco más complejo y también lo que sería el final del primer curso de Cartomagia para Niños. Luego seguiremos con un segundo módulo un poquito más adelante, ¿ya? Pero espero que estén listos porque viene Cartomagia para Niños, efecto final. Uf, no se lo pierdan. Quiero que pienses un número. Del 1 al 10. Que le sumes 3. Que le restes 4. Ahora multiplícalo por 9. Te va a dar un número grande. Súmalo, por ejemplo, si un 31 suma el 3 con el 1. El número que sea, tú súmalo. Y ese número que te dio, manténlo en tu cabeza. Y yo voy a tratar de percibirlo con mi mente. Me acaba de llegar un mensaje directo al cerebro. Y el número que tú elegiste es el 9. La magia tiene un montón de ramas. Tiene más ramas que un árbol como un montón de ramas. Sí. Mira, te voy a contar que la magia tiene un montón de ramas. Tiene una rama, por ejemplo, que se llama el mentalismo, que es el que ya lo vimos. Tiene la cartomagia, que es la que estamos entrenando. Y también tiene ramas mezcladas, como por ejemplo la cartomagia con mentalismo, como el truquito del 11 que vimos en los capítulos anteriores. ¿Ya? Pero también existe la matemagia. Y que es magia, que se puede hacer con números. Y también hay matemagia con cartas, así como la que vimos. Una de esas matemagias que vimos con cartas, en fin. La cosa es que existe la matemagia y vamos a aprender el increíble poder del 9. Es súper poderoso el 9. ¿Ustedes sabían que los japoneses en la cultura japonesa y los ninjas ocupaban el 9 como el número sagrado del poder? Y es porque el 9 tiene la increíble capacidad de que si tú lo multiplicas por cualquier número y sumas los números, te da 9. Por ejemplo, si yo multiplico 9 por 3, me da 27. Y 2 más 7 son 9. Y así con toda la tabla del 9. Lo podéis multiplicar con cualquiera, lo sumáis y te va a dar 9. Y ese es el increíble poder del número 9. Permiso. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos al quinto capítulo de Cartomagia para Niños. Si te gusta la magia, sigue viéndonos porque se viene un capítulo increíble con las divertidas aventuras del favorito de los niños, el gato Alberto, y con un nuevo efecto de cartomagia que no te podrás perder. Así que sigue mirando porque esto es cartomagia para niños. Ya. Espero que me estén mirando, que no te haya sido. Y vamos a partir este juego, es así. Atención en la mesa. Dime un número del 1 al 20. ¿El 13? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Ok?
13 se descompone en dos números, ¿cierto? Tiene un 1 y un 3. Y 1 más 3 son 4, ¿cierto? 4. Así que vamos a sacar 4 cartitas. 1, 2, 3, 4. Y esta la vamos a dejar en una orilla, mira, por acá, donde la puedan ver. Y este montoncito lo vamos a dejar acá. Y ahora le vamos a pedir a la persona que cuando ella quiera, que nos diga que paremos, ¿ok? Ahí, perfecto. Ahí están. Entonces, este es así. Vamos a dar vuelta una carta de acá. Y nos pide 5. ¿Ok? Sería 1, 2, 3, 4 y 5. E increíblemente, en todos los montones está el número 5. Increíble, ¿cierto? A mí me encantó cuando lo vi. Si quieren aprenderlo, sigan viendo porque se viene la revelación. La historia de la magia. Les voy a contar un poquito más de la historia de la magia, ¿ok? Los artistas callejeros y la magia se llevan súper bien. ¿Por qué? Porque los magos se movían de un lado para otro, haciendo sus trucos y la gente se juntaba a verlo. Y ellos hacían su espectáculo en las calles y era súper entretenido. Era tan increíble el trabajo de los magos, que incluso hasta los reyes y los que tenían más plata los mandaban a llamar. Aunque digo al tiro que tener más plata significa ser más bacana, ¿eh? Ser más bacán significa saber muchas cosas. Ahí tení. Bueno, en fin, como te contaba, los mandaban a llamar. Y llegaban ellos entonces a donde los grandes reyes hacen magia. Y todos decían cosas como: ¡Oh! Quedaban totalmente impactados. El trabajo de los magos era increíble. Y fueron muy reconocidos. Sin embargo, su trabajo anterior, que era el arte callejero, fue tratado como cualquier cosa. Así como que fueran los peores. Pero en realidad, la magia viene de ahí. La historia de la magia se remonta al tiempo cuando los magos, ¿cierto?, viajaban de ciudad en ciudad haciendo sus truquitos. Y por eso siempre es importante, si tú ves a un artista callejero, y especialmente un mago, que le diga a tu mamá, a tu papá, al tío, al amigo, no sé, a quien tengáis cerca, que hagan un poquito de plata para pasarle si es que el amigo está pidiendo colaboración y se queden a mirar su espectáculo, porque eso va a ser algo súper bonito y no se van a arrepentir. Ahí te la dejo. Abracito. Ya, querida gente, les voy a contar cómo se hace este hermoso efecto. Y es así. Primero hay que tener cuatro cinco. ¿Ok? Tenemos nuestros cuatro cinco. Y tenemos nuestra baraja en total desorden. Primer 5 en la parte de abajo. Contamos el 5, 1, 2, 3 cartas después del 5 y ponemos otro 5 más, ¿ya? Entonces va a quedar así. Va a quedar un 5, 1, 2, 3 cartas y otro 5. Eso va a ir abajo. Y arriba vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vamos a poner nuestros dos 5 que nos quedan después de la carta número 7. ¿Ok? Entonces, tenemos, ¿cierto?, los dos 5 abajo y los 5 en la posición 7. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a llegar con nuestro mazo listo y le vamos a decir a la persona que elija un número del 1 al 20. La persona va a decir: voy a elegir un 17. Ah, un 17, ok. Contamos 17 cartas. ¿Ya? Es importante que el número sea del 10 al 20, recuerden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya, el número 17 se compone de dos cifras, ¿cierto? Un 1 y un 8. Entonces sumamos el 1 y el 8. Un 1 y un 7.
Entonces sumamos el 1 y el 7 y nos da 8. ¿Ok? 7 más 1, 8. Entonces sacamos 8 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y esta carta de acá arriba la dejamos acá en la orilla y dejamos el montón acá. Tomamos el segundo montón, lo giramos, siempre con esta posición, ya así como viene hacia nosotros, esta parte. Vamos a deslizar la primera, la segunda. Vamos a seguir deslizando hasta que veamos que pase el segundo 5. ¿Ok? Y ahí le vamos a decir a la persona que nos diga cuándo quiere que paremos. La persona nos va a decir, por ejemplo, ahí. O digamos que ahí. Cuando diga, ok, nosotros giramos los dos paquetes. Y ahora se hace de la siguiente forma. Primero voy a girar esta. Y esta nos va a pedir los movimientos. Nos va a pedir 5 movimientos. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y si el 5 es acá, también es acá. Y por supuesto que también es acá. Bueno, gente, ha sido un gustazo participar en otro capítulo más de Cartomagia para Niños. Así que espero que les haya gustado el capítulo, que hayan disfrutado con el gato Alberto y con este nuevo efecto de cartas. Y pronto seguiremos con mucho más, así que no te pierdas Cartomagia para Niños. ¡Entrenen mucho!